Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, estimado Radio Escucha? Ya se acabó el 2020, ya es momento de hacer nuestra lista de propósitos y de comprar las uvas, la sidra y cenar rico otra vez. Por cierto, ahora que compre la cena, compre también algo de antiácido, ¿no? Por aquello de los excesos. Bienvenidos a este su programa En la Línea de la Fe, en este miércoles 30 de diciembre del año del Señor del 2020, que por cierto, pues este es el último programa de este año, ¿verdad? Y estamos en la cuenta regresiva para terminar un año por demás difícil, complejo y doloroso, pero sin duda también ha sido una bofetada de realidad que para muchos pues fue pan con lo mismo y para otros sí los sacudió bastante, ¿no? Y hay otros a los que todavía la ola no los alcanza, pero lo que es un hecho es que con todo lo anterior, con todo lo que hemos vivido, estamos a las puertas de un nuevo año, una nueva esperanza, nuevos retos, nuevas oportunidades, o mejor dicho, la oportunidad de aprovechar ahora sí todas las oportunidades que se nos dan y se nos van a seguir dando, ¿no? Seguimos en confinamiento a la espera de que en las primeras dos semanas del año, que en unas horas ya va a comenzar, se vayan resolviendo estos problemas y nos dejen salir un poquito como a los pollos, ¿no? A que nos dé el aire y que no nos dejen en casa otros dos meses, que bueno, digo, comparado con lo que ya vivimos todo el 2020, pues se haría mínimo, ¿no? Un saludo con esperanza también a todas aquellas personas que están padeciendo esta enfermedad. Desde este lado de la provincia eclesial les enviamos nuestros mejores deseos y seguimos pidiendo por ustedes para que la cuarentena pase rápido y sobre todo para que de esto salga algo bueno. No desesperen, el Cristo que nos ha nacido está con ustedes y los acompaña en esta dura prueba. Como en cada misión también, quiero enviar un cordial saludo y el deseo de que en el año venidero puedan y podamos realizar, si no todos, por lo menos uno de nuestros planes para este 2021. Saludamos desde ya a todas las personas que viven en las diferentes diócesis que conforman esta provincia eclesial. Un saludo con afecto para la diócesis de Cuautitlán, de Texcoco, de Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ecatepec, Teotihuacán, la diócesis de Izcalli y por supuesto la diócesis de Tlalnepantla. Y también un saludo a todas las fuerzas vivas que trabajan día a día y ayudan a fortalecer la iglesia en esta provincia eclesial. Recuerden que hay que pensar ya en ir haciendo el plan pastoral parroquial del 2021 y empezar a tomar en cuenta todo esto de las pandemias y las enfermedades, porque presiento que ya va a ser como que una constante. Pero también hay noticias buenas, como han estado mencionando desde el 8 de diciembre, el Papa Francisco ha decretado que este año, el 2021, será el año de San José. Entonces, por ahí también empezar a planificar qué actividades se van a hacer en las parroquias, sobre todo en aquellas parroquias que tienen como patrón, pues al Santo del Silencio, ¿verdad? A San José. Saludamos con gusto también a todos los cocineros y cocineras que en estos días es cuando tienen más chamba. Síganle trabajando duro y gracias por preparar esas delicias que degustamos. Y pues un saludo también a todos los que pasarán este fin de año en casita. Un saludo para todos aquellos que al cuidar y respetar las disposiciones sanitarias se cuidan y nos cuidan a todos. Pues este programa pinta interesante, estimado Radio Escucha, porque vamos a tratar temas sobre la diferencia entre un anhelo, un deseo, una necesidad, y luego vamos a hablar también algo sobre la voluntad, los recursos, un poco de planificación y algo que la gente llama felicidad, que desde mi perspectiva este concepto está muy muy mal entendido y peor de mal aplicado, ¿no? Y pues dentro de estos temas sin duda vamos a salir algo raspados, pero créanme cuando le digo que todo esto será y va a ser por una muy muy buena causa. Estamos hablando de la tradición de las 12 uvas de la noche vieja. Imagine usted que este es momento para ponerse ahorita la cachucha de administrador de su vida, o mejor dicho, de un administrador a grandes rasgos, así de una empresa muy grande. Pues es que, porque finalmente nosotros, todos nosotros, pues tenemos esa labor, la de ser un administrador. Y esa labor suele ser extenuante, aunque sea una de las carreras
menos complejas al momento del estudio quizá, pero con más responsabilidad ya al momento de la práctica, ¿no? Muy chistosa esa asimetría. Pero sepa también que un administrador pues no solo es el que asigna, sino el que procura, y en el transcurso de este programa vamos a descubrir y tratar con la parábola, por ejemplo, de los talentos, que desde mi gusto pues es una enseñanza con un corte social bastante impresionante, y veremos una vez más también cómo la fe, la religión y la vida en comunidad viven en la misma caja, como dicen los informáticos. Usted y yo, amable radioescucha, vamos a dar un paseo por partes de su vida, pero no se me espante, no será de toda, digo, tampoco podríamos, pero sí me gustaría que la invitación que se hizo en programas anteriores pues haya tenido a bien permear un poco el corazón y haya permitido que podamos abrirnos un poco más a nosotros mismos y que destinemos el tiempo para pensar, para ver y reconocer en dónde estamos parados. Sentir ese ambiente, analizar los recursos y ver entre la bruma del futuro si los objetivos siguen ahí. Considero que el fin de cada año es un alto en el camino para revisar, para analizar, valorar, medir, sugerir, modificar, planear, incluso para cargar las pilas para los proyectos que siguen, ¿no? Y algo muy importante, en este momento en que estamos haciendo todo lo anterior, tratar de no caer en el pleito filosófico aquel de ver el vaso medio lleno, medio vacío, si es un año más o es un año menos. Simplemente saber que es que en el momento en que se están haciendo todas estas actividades que ya describía, pues tengamos la certeza de hacerlo de forma madura, con empatía y misericordia para nosotros mismos y por extensión hacia los demás. Digo que va a estar bueno. Vamos a dar inicio sin más preámbulo a esta emisión del día 30 de diciembre, nuestra revisión anual de nuestra vida. Pues donde más, aquí en la mejor estación de radio Voz de la Iglesia, en su programa favorito, en la línea de la fe. Y yo lo dejo con una oración a María para dar inicio y ya regresamos. Por favor, no le cambie. Su amigo Juan Valdez aquí lo espera. Ya volvemos. Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, y que así rendirá mi trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página, www.tierradelmedio.org.mx. Un estornudo puede viajar a 150 kilómetros por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiuh y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas, todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. ¡Te esperamos! No te vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe. Oh,
Da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Ya estamos en el inicio de este programa En la Línea de la Fe, en su edición especial de fin de año, en este 2020 que ya está a punto de terminar, y yo le agradezco mucho de verdad los comentarios que nos hace favor de dejar en las redes sociales. Lo invito, estimado radioescucha, a que comparta este link también con sus familiares y amigos. Estoy seguro que al compartir esta información podremos darle más realce y más valor. Ya ve que dicen que dos cabezas piensan mejor que una, y definitivamente hacer una mejor política. Entonces, pues una vez más, bienvenidos y a darle, que esto es mole de olla, dicen por ahí. Pero en lo que nos traen las tortillas, mandamos unos saludos afectuosos a todo el gremio de los artistas gráficos, a los prensistas, repartidores, diseñadores, a los impresores y todas las personas que se dedican a las artes gráficas y que nos hacen favor de hacer calendarios, tarjetas, agendas, etcétera, que tan útiles son para iniciar este año. Aunque quizá el negocio se haya resentido un poco, también sabemos que Dios aprieta pero no ahorca. Un saludo para ellos y el mejor de los deseos para que este 2021 sea bueno, tanto para el negocio, sus familias y por supuesto para todos los que trabajan ahí. Un saludo también con afecto para todo el personal de salud que día a día se la rifa en la primera línea de defensa. Gracias por estar ahí. Y pues es una buena noticia saber que ellos ya están siendo inmunizados de primera mano aquí en el país y que el plan de vacunación sigue avante, a pesar de que sigue habiendo noticias de la nueva cepa del COVID que se dice que es más contagiosa que la anterior. La ventaja de esto es que ya se tiene identificada y pues está tratando de contener. Pedimos por los médicos y por los investigadores en los laboratorios del mundo que Dios les siga dando la fuerza para seguir trabajando y con ello pues ayudando a todos nosotros, ¿verdad? Bien, vamos a adentrarnos a este interesante tema sobre algo que hacemos todos los fines de año, pero que durante el año siguiente pues dejamos de hacer o de plano se nos olvida. Llegando la noche vieja, como se le conoce a la víspera del año nuevo, nos ponemos a filosofar sobre si es un año más o un año menos. Hacemos nuestros propósitos, a veces mentalmente y otras los apuntamos en una servilleta, o de plano los vamos pensando mientras comemos las 12 uvas. Que por cierto, esta tradición pues no la he entendido del todo, pero ahí estamos y lo hacemos. Y no podemos evitar, en la confección de esos propósitos, recordar el pasado. Es decir, lo que no hicimos el año que ya terminó. Entonces, y debido a la emoción y quizá la prisa y hasta la frustración, sustituimos esos nuevos deseos que teníamos para el año que viene con los deseos que no cumplimos el año que se está terminando, ¿no? Y antes de darnos cuenta, en todo este proceso ya inician las campanadas de los últimos 12 segundos del año que ya está terminando, y nosotros otra vez no tenemos claro cuáles serán nuestros deseos del año siguiente. Digo, nada fuera de lo normal finalmente, es muy complejo planificar la vida y es más complejo todavía cumplirlo. Dicen por ahí que ningún plan de batalla sobrevive después del primer disparo, pero yo creo que podríamos mejorar un poco tanto la tradición como la manufactura de esos deseos y luego convertirlos en planes para que al final estos se puedan convertir en realidad. Por eso en esta ocasión vamos a platicar un poco de un proceso que tiene que ver mucho con lo que hemos venido platicando en el último trimestre del año: la mejora de nosotros mismos y de lo que somos y tenemos. Este proceso es bien simple, es el proceso básico de la administración, ya lo decíamos al inicio del programa.
Si usted tuvo la oportunidad de ir a la preparatoria, sabrá que este proceso pues abarca varias etapas. Y digo la preparatoria porque es donde se empieza a enseñar esta materia. Entre estas etapas destacan conocer el objetivo, saber con qué recursos se cuenta, asignar esos recursos para que se haga la tarea, supervisar que se haga la tarea y posteriormente medir los resultados. Todo lo anterior englobado en algo que se llama planificación. Estoy muy seguro que ahorita que mencioné la palabra estudiar, quizá ya se nos hizo un poco incómodo el asunto, pero no lo es tanto. Menciono este proceso porque increíblemente se puede aplicar a nuestra vida y se acomoda también que puede dejarnos muy buenos resultados, porque al final todo proceso está bien probado, está bien analizado para que calce en muchas situaciones que tengan los valores que el proceso requiere para funcionar. En otras palabras, la horma de un zapato es estándar, lo que hace diferente a cada par, finalmente pues es el diseño. Ahora bien, la administración sabemos que se aplica a las empresas, a los negocios, y mucho del objetivo de aplicar esa administración es con el fin de cuidar de los recursos de la empresa y de procurar beneficios o ganancias a la misma. En este caso específico, lo que hace que este proceso se mueva es el dinero o los beneficios que se van a obtener. En la persona, yo me atrevería a decir que para aplicar la administración de forma correcta, lo que la va a mover es la voluntad y el bien o deseo por el cual se quiere luchar. Todo lo anterior como parte del proceso que nos va a permitir alcanzar ese bien. Recuerda que decíamos que la inteligencia es la que propone el bien para que la voluntad y la libertad vayan por él. Bueno, pues esta es la aplicación de aquellos conceptos. Por desgracia, también aquí aplica cómo se entrometen las emociones y mandan toda la planificación al carajo. Porque recordemos que las emociones se mueven en el terreno de los anhelos, de lo irreal, de lo inmaduro. Cuando nosotros queremos hacer algo que vaya en contra de ese peso emocional que tenemos arraigado, es cuando la voluntad se revuelve en ir o no por ese bien, porque de un lado tira la inteligencia y del otro lado tira la emocionalidad. ¿Y quién cree que gane en ese estira y afloja? Claro, las emociones, si no las tenemos completamente controladas. Considero, estimado radioescucha, que uno de los problemas mayores que nos impiden darle un tirón a las emociones y meter control sobre una situación, pues es el peso del bien, ese peso que tiene para nosotros y el concepto que tenemos de eso, sobre si es un deseo, un anhelo, una meta, un objetivo, que si bien podríamos decir que estas palabras en algún momento pudieran ser sinónimos, lo cierto es que algunas de estas palabras son meramente burbujas emocionales que surgen al calor de una situación, como cuando hablábamos de una conversión personal de adhesión a Cristo, por ejemplo. Cuando se hace al calor de la efervescencia de la música y la emoción del momento y se grita «sí, sí quiero», pues humanamente sabemos que esa pseudo conversión va a durar un par de días. No estoy diciendo que en todos los casos, pero en la mayoría, porque sabemos que la metanoia se hace con el tiempo, como la piedra pulida por el agua del río que le toma años de bastar. Las emociones en este sentido juegan un papel de verdad fundamental al decidir irnos o no por un camino dado, porque si bien es cierto que las emociones pueden ser un motor que empuje todo lo planificado, también es cierto que las mismas emociones se pueden convertir en un lastre, como sucede la mayoría de las veces, pero se hace necesario analizar si las emociones son un lastre o un motor, porque eso nos va a decir la verdadera razón por la cual estamos tomando esa decisión o haciendo ese propósito, y para muestra pues basta un botón. Lo más clásico de los clásicos es que una de las resoluciones o propósitos del año que viene es la de bajar de peso. Eso es de ley. Todos los decimos y aunque muchos de verdad se hacen el propósito por cumplirlo, este se derrumba en el primer mes porque la estructura emocional que tiene detrás es la incorrecta. Si la persona que desea bajar de peso tomara esa decisión de forma objetiva, pues de entrada no lo haría al inicio de año, la fecha no importaría. Si fuera objetiva su decisión o su determinación, sabría que hay que hacer un plan de alimentación e ingesta de los alimentos. Hay que visitar al médico, al nutriólogo y todo lo anterior lo sustentaría un bien ya previsualizado en su mente. Y este bien tendría que tener el suficiente peso para mover todo lo anterior. Esa sería la emoción que se convierte en motor.
Ahora, si la decisión fue tomada al calor del momento, o por la frustración, o por la emoción causada por algo, o por los hoyos emocionales que tenemos, dígase traumas, entonces sí, fijamos una fecha, hacemos una ceremonia, invitamos a los demás a escuchar nuestros deseos, que al final solo son eso, y luego lanzamos una meta irrealista sobre bajar de peso. Lo simbolizamos comiendo una cantidad X de uvas que exceden curiosamente las calorías normales que deberíamos de consumir. Y luego con la cena y con el vino y con la frase de mañana empiezo la dieta, ¿no? Lo que sigue después de eso, pues ya lo conocemos. En este ejemplo, quizá el bien es correcto. El bien sería bajar de peso. Eso es lo que propone la inteligencia porque de verdad hace falta. Pero nuestra voluntad lo ve y sabe que será complejo. Porque el gusto por las papas a la francesa con queso, pues no se va a quitar. Ni el gusto por la pizza, ni por los hot wings. Entonces, pues no hay tanto esmero. La inteligencia lo propone porque los niveles de colesterol y triglicéridos están por las nubes, pero el dolor emocional de dejar de comer lo que todos comen, pues nos impide empezar con ese programa, a pesar de que es urgente. Esa necesidad no la percibimos, estamos cegados por otras emociones, como los padres, ¿no? Los padres de familia que ven a sus hijos o ven que sus hijos se están convirtiendo en unos maleantes y solo se limitan a ver en ellos el bebé que fue hace muchos años, ¿no? Ahora, si no tenemos bien identificadas estas emociones y sentimientos, nunca de los nunca vamos a poder cumplir con nuestros deseos. Porque tampoco podremos trabajar con nuestra voluntad que no percibe un bien en el bien propuesto. Somos como el adolescente al que se le prohíbe ir a la fiesta porque al siguiente día tiene un examen y el papá le dice: hijo, entiende que estoy cuidando tus intereses. A lo que el muchacho responde: no es cierto, porque mis intereses están en esa fiesta. En el ejemplo de la comida, si dejamos de comer alitas de pollo, nos veremos mal cuando todos vayan a ese lugar donde hay muchachas atendiendo las mesas en short y el ambiente es de fútbol americano y nosotros pidamos una ensalada, pues nos vamos a ver mal, ¿no? Sabiendo que lo que realmente queremos es ir al Hooters, perdón, a ese lugar que le decía, porque va a ir una persona que nos interesa, es decir, ese es el verdadero bien. Quizá el ejemplo anterior estuvo un poco enredado. Pero la realidad es esta, casi todas las decisiones que tomamos tienen un trasfondo, lo que se conoce como motivo real, y ese motivo es el que realmente mueve todo lo que somos. Descubrir ese motivo nos puede llevar años, aceptarlo, toda la vida, pero trabajarlo y realizarlo es la culminación de nuestro existir en esta tierra. Bueno, no tanto, pero es parte de ser personas plenas. Los deseos que manifestamos en la tradición de las uvas en la noche vieja son indicadores de los motivos reales que todos traemos en diferentes áreas de la vida. Algunos podrán ser muy buenos y otros muy mezquinos, pero en ambos casos no se ven a simple vista. A simple vista solo vemos los deseos y anhelos, pero si nos tomamos el tiempo para analizar cada deseo, cada anhelo, veremos que tienen un motivo real que tenemos que cumplir. Y digo que tenemos que cumplir porque si no lo hacemos, viviremos frustrados. Por eso le decía que puede llevar años hacer esto. La administración va a ser la herramienta que nos va a permitir trabajar primero con esos deseos y luego con los motivos reales para llegar a su cumplimiento. Porque cada deseo o motivo real que cumplamos en nuestra vida será un escalón que nos va a acercar más a la plenitud. Recordemos, la administración aplicada a nuestra persona, a nuestros deseos, anhelos, metas y objetivos, y el discernimiento sobre los mismos para definir el verdadero motivo, y luego el cumplimiento de esos motivos, nos hará mejores personas. Pero lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Por el momento vamos a quedarnos con esto, y le invito a que vayamos a un corte musical muy muy breve, ya regresamos. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. No se vaya, que enseguida volvemos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros, ya regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlanepantla. Verdaderamente Humano. Te esperamos. Hay muchas
muchas cosas en la vida que a veces no entendemos y eso nos puede ocasionar tomar decisiones que no son adecuadas. Imagínate si conocieras un poquito más acerca de alguna situación. ¿Crees que esa información te ayudaría? Escucha con nosotros en La Línea de la Fe, un programa de radio donde puedes obtener otro punto de vista de las cosas. Tu amigo Juan Valdés te espera todos los miércoles a las 5 de la tarde en La Línea de la Fe, un programa de radio que puedes escuchar por YouTube o Facebook. Fórmate e infórmate en La Línea de la Fe. Nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado Radio Escucha. Gracias por sus comentarios que tan amablemente nos dejan en las redes sociales por las que se transmite este programa. Le mando un cordial saludo hasta allá donde nos está escuchando, en su casita o en la oficina, quizá en la cocina o en la sala. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a su espacio y a su tiempo. Si usted nos acaba de sintonizar, le comento que estamos hablando sobre la tradición de los deseos que hacemos en Nochevieja o en la víspera de Año Nuevo y que ya le estamos dando un matiz de objetivos que se tienen que cumplir en el año que viene, utilizando la herramienta de la administración y revisando si los deseos son o pueden convertirse en objetivos
o si solo son anhelos, ver por qué se generan y tratar de descubrir el motivo real que los ha generado o que ha generado estos deseos, y que al final pues también son indicadores de lo que nos hace falta para estar bien, o incluso para curar algunas heridas, pero la forma en la que se presentan a veces suele ser engañosa o por lo menos no tan fidedigna, ¿no? Y pues aprovechamos también para mandar un saludo a todas aquellas personas que se dedican a hacer pan. Y el saludo va porque la siguiente semana estaremos celebrando ya la tradicional Rosca de Reyes, ¿no? Y pues cuando, en este momento, en este tiempo, es cuando más trabajo tienen estos amigos. Esperemos que este año sea mucho mejor que el año anterior. Y también les decimos que estamos pidiendo por ustedes y por sus familias. Y continuando con nuestro tema, pues ahora déjenme decirle, estimado radioescucha, que todo este choro, todo lo que hemos escuchado, es nada más para que usted pueda hacer sus planes y pueda sobre todo cumplir sus propósitos de forma adecuada, claro. También está, todo esto también se queda a su elección, ¿verdad? Recordemos que todo esto, pues al final son solo tips que le pueden servir para dicha tarea. Pues bien, finalizamos el segmento anterior con un significado básico sobre los deseos, eso que algunas personas llaman el querer. Considero yo que esto de los quereres o los deseos es la manifestación de nuestros anhelos más profundos, de lo que nosotros consideramos que nos hace falta. Algunos de ellos incluso pues son naturales totalmente, pero otros son bien banales. Y esto último quiere decir que son deseos que se despiertan por la influencia de otras personas y no necesariamente por una necesidad básica que tengamos nosotros. Me atrevería a decir que el 80% de los deseos que tenemos en nuestra vida son de este tipo. El ejemplo que poníamos de bajar de peso como una resolución de año nuevo es una muestra ambigua de esto. Por un lado, sí puede ser una influencia de la mercadotecnia y por otra puede haber un motivo real atrás, una alerta que se ha disparado por cuestiones de salud, pero que si bien nuestro conocimiento no lo sabe, nuestra voluntad y libertad pues tampoco, ¿no? Y no se mueven para hacer el cambio. Esto sucede porque solo percibimos lo malo de esa decisión, como el dejar de comer, como el no saborear los alimentos, como aquello de darnos un gusto, ¿no? Algo así. Vemos todo lo negativo, que quizás sí lo tiene, y con ello pues no alcanzamos a ver los beneficios que eso nos puede dejar. Por eso cuando determinamos bajar de peso, la intención es buena. La intención es el intento de la voluntad por alcanzar el bien, pero no prospera porque las emociones originan un falso conocimiento sobre ese bien. Lo que le comentaba yo sobre las cosas negativas, nos hacen ver solo el dolor de no comerse unas alitas picositas a altas horas de la noche y no nos permiten ver que si no lo hacemos o que si dejamos de hacerlo, nuestro estómago estará muy agradecido por no ponerle tantos elementos irritantes, ¿no? Cuando estamos armando esas resoluciones de Año Nuevo, sería conveniente que nos sentáramos a revisar un poco sobre qué es lo que queremos y analizar cada deseo. Descubrir si es un deseo realmente, si es un anhelo, una necesidad o si simplemente seguimos la tradición, porque el significado que le damos a cada uno de esos propósitos será el motor que nos impulse a llevar a cabo esa acción y será suficiente para terminarlo. Ojo, ningún deseo es malo, por muy banal que sea, porque al final son cosas que nuestro ser pide. Y aunque para los demás sean totalmente inadecuados, quizá para nosotros pueden ser algo que nos salve la vida. Este sentarse a analizar implica, como todo, conocernos. Saber un poco más acerca de lo que somos, porque ese conocimiento va a determinar si es bueno para nosotros o no. Y aquí también debemos de aplicar la regla de que quizá todo pueda ser bueno, pero no todo es conveniente, como me dijo una vez el Padre Ángel, me dijo en alguna ocasión esta parte. Lo conveniente para nosotros siempre va a ser lo que nos haga crecer como personas. Pero así como decíamos que para llegar a la salvación debemos de estar conscientes de que la necesitamos, también para elegir un propósito o un deseo es necesario ver de forma muy, pero muy objetiva si realmente lo requerimos. Ahora, la diferencia entre un deseo y un objetivo es que el primero se puede quedar solo en la imaginación y luego tomar otros derroteros. Pero siendo uno el inicio del otro, es decir, siendo el deseo el inicio del objetivo, pues no puede existir uno sin el otro, ¿verdad? El deseo, anhelo, sueño, cuando le aplicamos la administración y la planificación es cuando lo llevamos a la realidad. Por otro lado, el deseo, que algunas personas llaman sueño, que por cierto decía Walt Disney que si lo puedes imaginar o soñar lo puedes hacer, pues es cierto, no obstante, todos imaginamos cosas a veces muy, pero muy locas,
y no por el simple hecho de imaginarlas, las debemos de hacer, porque si las hacemos, eso implicaría ceder ante un deseo que nos puede llevar, como usted ya sabe, a lugares nada buenos, como las personas que no controlan sus excesos en la bebida y la comida, o a aquellos que viven de forma silvestre en pareja, ¿no? Por decir algo. En términos muy llanos, el deseo, sueño o el anhelo es producto de una necesidad que se manifiesta en nosotros, pero de forma bonita. Y ya con el análisis, el deseo se puede transformar y terminar siendo humo. No obstante, cuando el deseo es genuino, es decir, cuando nace de una necesidad verdadera, se nos pinta bonito y muy real para que vayamos por ese bien. Vamos a poner un ejemplo rápido de esto. La necesidad, por ejemplo, de desplazarse de un lado a otro se puede mostrar de muchas maneras, pero la más lógica, por ejemplo, es que tengamos un auto a nuestra disposición. Para esto, la necesidad es real. Necesitamos movernos de un lado a otro con cierto nivel de seguridad, pero la podemos solventar en el transporte público, ¿no? Luego, si vamos muy lejos, ya se hace complejo tomar 3 o 4 camiones para llegar al destino. Si le agregamos otra de que aparte que donde estamos trabajando quizás salimos tarde o salimos tarde y el lugar donde se encuentra nuestro centro de trabajo es peligroso, entonces pues todo esto se va sumando a esa necesidad y la va justificando, la va haciendo fuerte, hasta llegar el momento en el que la necesidad ya no requiere adornarla, simplemente requiere que se cumpla. Entonces aplicamos la administración y nos vamos por el auto, aplicando la voluntad para no quitar los ojos del objetivo y hacer los sacrificios suficientes para adquirirlo. En este ejemplo vemos el empuje que las circunstancias le pueden dar al juicio de tomar una decisión. Lo anterior es el happy path, como dicen los informáticos, es el caminito fácil, un ejemplo sencillo. Por el otro lado, vemos al estudiante que cursa la carrera de Derecho en la universidad y exige o solicita una computadora de alta gama y la quiere para mandar correos o ver su Facebook. El análisis revela que sí, efectivamente, requiere una computadora, pero que no tiene que ser de gama alta, puede ser incluso de gama baja y con eso cumplirá sus necesidades. Pero por otro lado tiene la influencia de que en clase otros estudiantes llevan o tienen supercomputadoras que las usan para lo mismo, mandar correos, ¿no? Tratar de cubrir esa necesidad de esta forma pues es un graso error, pero el estudiante no lo percibe. Bueno, no todos. No lo percibe porque está influenciado por el resto de su clase. Ahora, en los propósitos de esta lista que hacemos en Nochevieja, o quizá durante todo el año, pasa lo mismo, ¿no? Nos sentamos a analizar, vemos que las necesidades inherentes o los deseos existen, y nos hacemos el propósito por solventarlas. Pero la mayoría de veces es de la forma en la que describíamos en el segundo ejemplo. Es como cuando queremos ir a hacer ejercicio, pero no lo hacemos porque necesitamos unos tenis de marca que cuestan 4,000 pesos. Y aunque nuestra inteligencia sabe que no se requieren esos tenis, nuestras emociones y todo lo demás impide que la voluntad vaya por ese bien, que finalmente es el ejercicio y la buena salud, porque aparentemente no tiene los medios para llegar a él. No sé si esto le suene conocido, porque cuando hacemos la wish list, que es la parte de los deseos o las resolutions, en la noche vieja enumeramos una serie de cosas que queremos hacer, que tenemos el deseo manifiesto de hacerlas, pero que tienen que tener ciertas características, como el ejercicio. Si no tenemos todo el outfit completo y la membresía en un gimnasio de elite, pues decimos que simplemente no tenemos las herramientas para hacer el ejercicio y no lo hacemos. Todo lo anterior, estimado amigo o amiga, es la superficie de algo que va más allá de un simple deseo. Muchos especialistas dicen que estos quereres o anhelos están sustentados en una necesidad de suplir una cosa con otra, como la soledad, por ejemplo, con la comida, o como cuando tratamos de suplir el amor con el sexo, o decimos que hacemos ejercicio porque caminamos al trabajo. Por eso decíamos que se hace muy necesario analizar cada deseo, catalogarlo, quitarle las emociones que vienen adheridas como la paz y descubrir si es genuino o no. Si es genuino, enviarlo al proceso de análisis y planificación y administración, y si no lo es, darnos las razones y motivos de por qué no es genuino. Y todo esto se logra solamente cuando tenemos un serio discernimiento sobre lo que queremos. Si no hacemos esto, es decir, si no analizamos y discernimos sobre los deseos que tenemos, no solo en Nochevieja, sino en toda la vida, estos deseos se pueden convertir en carbón,
o en piedras, como usted guste llamarle, y peor tantito, son tan pesadas que empiezan a frustrar la vida. Y al término de unos años diremos que no cumplimos ninguno de nuestros deseos. Y eso se debe a que no nos dimos el tiempo de analizar y ver el por qué no deberíamos de ceder a esos deseos. No se trata de quedarse con las ganas, sino de quitarlas. No se trata de evitar el veneno, sino de crear el antídoto. Porque cuando somos capaces de entender por qué sí y por qué no debemos de hacer las cosas, es cuando estamos en camino de empezar a cumplir los deseos genuinos de nuestro ser, que al final son inherentes a nuestra personalidad. Por eso es altamente recomendable que esa lista que hacemos en la noche vieja, 15 minutos antes de que inicie el año que ya está a la puerta, pues no lo hagamos en ese momento, sino que la vayamos construyendo todo el año. Así tendremos 365 días para discernir, analizar y ver si nuestros deseos son producto de necesidades reales o si solo son humo. Recuerda que hablábamos en algún momento de que el que nos puede ayudar a discernir en todo este asunto, pues al final es el Cristo que ya vive en nosotros, que acaba de nacer. Pues solo tendríamos que pedirle que venga, ¿no? A este discernimiento, que se haga junto con nosotros y que revisemos esos deseos. Le demos las justificaciones y él las puede equilibrar mostrándonos la verdad, que al final pues es el mismo. Como le decía también, todo esto puede sonar muy complejo, pero no es difícil. Solo se trata de sentarse a pensar un poco, a analizar y sobre todo a discernir, porque ese discernimiento nos llevará a cumplir con nuestros objetivos. ¿Qué le parece si nos quedamos un poquito con esto, amable radioescucha, mientras vamos a una brevísima pausa musical? Usted está escuchando su programa favorito En la Línea de la Fe y yo soy Juan Valdés. Por favor, no le cambie, que ya regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión, Juan Valdés. Ya volvemos. Gracias por estar con nosotros escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Te pedimos que atiendas las medidas sanitarias que nos proponen nuestras autoridades, que te laves las manos de forma regular y que utilices cubrebocas en lugares cerrados. La pandemia aún no termina. Cuídate, cuida a los tuyos y cuídanos a todos. Juntos lo vamos a lograr. No te pierdas tu programa de radio favorito, En la Línea de la Fe, con tu amigo y anfitrión, Juan Valdés. Escúchanos en las redes sociales, YouTube y Facebook todos los miércoles a las 5 de la tarde, donde encontrarás información que te dará un punto de vista diferente de todas las cosas. Recuerda, todos los miércoles a las 5 de la tarde, fórmate e infórmate, En la Línea de la Fe.
sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, Damita Caballero, me da mucho gusto que siga con nosotros y de verdad le agradezco también los comentarios que nos hace favor de hacernos llegar por medio de las redes sociales por las que estamos transmitiendo, y aquí le dejo nuestras vías de comunicación vía correo electrónico también en la línea de la fe @gmail.com y vicariazona6@gmail.com. ahí nos puede dejar sus comentarios y con gusto le daremos respuesta. Y pues nosotros continuamos con este compartir de información sobre los deseos, anhelos y objetivos, esos propósitos de año nuevo, pues, como les decimos de este lado. Y quiero señalar que ciertamente el propósito no es mandatorio, o sea, finalmente es una propuesta, algo que se sugiere. No obstante, la propuesta o el proponerse algo es el paso que sigue para poder hacerlo después de que nace el deseo, y eso ya es parte de la voluntad, y aquí es donde está la clave de todo, aunque esta parte la veremos en el segmento final de nuestro programa del día de hoy. Lo que le puedo decir es que en esto de los propósitos también se manejan las jerarquías, o sea, una vez que identificamos la necesidad, viene otra trampa, por decir algo, que se refiere a que esa necesidad puede ser no tan prioritaria. Y valiéndonos de ese lugar en la prioridad, le podemos dar un impulso más para lograr el objetivo que escribimos en esa servilleta en la cena de Nochevieja, o se nos puede engañar también ahí para que le demos una prioridad que no tiene, es decir, darle más o darle menos importancia. Recuerda un poco que platicábamos la vez pasada algo sobre las necesidades básicas del hombre, las necesidades secundarias e incluso las terciarias. Bueno, lo vimos con Maslow. Esto es igual, básicamente. Nuestras necesidades deben de tener una prioridad, es decir, un cierto tipo de importancia. Esto va a ayudar a que le demos celeridad al momento de ponerlas en la lista, porque de no hacerlo así, pueden generarnos problemas en un futuro. Esta parte de darle prioridad a las necesidades es muy importante. Pero tiene una importancia relativa en cada persona, porque lo que puede ser prioridad para mí, para usted no lo es. Es decir, la priorización de necesidades y objetivos va a ser relativa de persona a persona, porque cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes que requerimos para hacer lo que nos corresponde hacer. Pero esa relativización, si cabe la palabra, no tiene sentido si nos apegamos al orden natural de las cosas y de la especie. ¿Y cuál es ese orden? Pues ir satisfaciendo las necesidades según la pirámide de Maslow. Recuerdo que hace mucho llegué a una situación en donde tenía un billete de 100 pesos en la cartera y pensaba que necesitaba un pantalón, pero también tenía hambre. ¿Cuál era la necesidad básica que tenía por cubrir o que debería de cubrir? Sí, claro, obvio, me fui por los tacos, aunque el pantalón se me rompió antes de llegar a la taquería, ¿no? Lo anterior por tener un ejemplo bien claro, pero cuando llegan a la vida esas cosas totalmente obvias en la elección para unos y tan complejas para otros, como estudiar o trabajar, juntarnos o casarnos, carro o casa o carrera, si no tenemos nosotros bien plantados los pies en el conocimiento de las necesidades básicas universalmente conocidas, entonces cometeremos errores grasos como los que vemos en muchas personas, ¿no? Que primero se juntan, no terminan la carrera, se compran el auto antes de tener la casa. Cuando el orden natural debería de ser, pues la verdad es que ese orden, como le decía yo, lo va a determinar la persona que lo está planificando, basado en sus sentires, en su conocimiento de sí mismo, en sus capacidades y en el conocimiento del medio, sobre todo lo que desea y anhela. Ningún orden va a estar mal, pero no todas las combinaciones tienen un buen fin. El que se junta con otra persona, por ejemplo, primero para probar, pues en poco tiempo se queda como degustación y jamás será plato fuerte, ¿no? Perdiendo con ello el deseo o necesidad de formar una familia, que era el trasfondo de vivir en pareja. Ese deseo se hizo carbón, se hizo piedra y pasó a la caja de frustraciones de la vida. El que se compró carro antes de la casa o antes de comprarse la casa, descubrió que en unos años, pues, va a tener que vender el carro para pagar la casa.
Y el que no terminó la carrera descubre que si antes era difícil estudiar, pues ahora es mucho más. Ya no tiene cabeza ni para ayudarle a sus hijos con esto de la modalidad de las clases en línea, ¿no? Todo esto parece muy dramático, pero permítame comentarle que cuando hacemos esos propósitos de año nuevo, muchos de ellos están relacionados a cubrir estas necesidades. Por ejemplo, otro clásico del año que viene, ¿no? De los deseos del año que viene. Quiero tener un mejor trabajo. Tendríamos que empezar por preguntar algo así como, pues, ¿qué tiene de malo el que tienes? O quiero tener un mejor auto. Igual, ¿no? ¿Qué tiene de malo el que traes ahorita? O deseo tener otra esposa u otro esposo. Bueno, ahí no le pregunto qué de malo tiene el actual, pero los deseos más o menos van por ahí. Los deseos tienen el afán de cubrir una necesidad que a veces no requiere ser sufragada, sino que requiere ser analizada. No me malentienda, estimado redescucha, la idea no es dejar de soñar, es dejar de hacerse menso y poner la parte que nos corresponde para que lo que queramos se haga bajo el crisol de la cobertura natural de la necesidad en su flujo normal. Eso soy yo muy académico, o sea, saber que primero tenemos que cubrir nuestras necesidades básicas de alimento, cobijo, trabajo, y luego las que siguen, y luego las que siguen. Porque quien logra hacerlo así va disfrutando de cada etapa de la vida, como aquel que espera su tiempo para formar una pareja y una familia, disfruta plenamente primero su familia nuclear, luego su soltería, luego la compañía de la pareja, luego el sacrificio con los hijos, o el que cultiva la paciencia a tal grado que va dejando que las necesidades se vayan cubriendo de forma prácticamente automática. El saltarse el orden natural para cubrir esas necesidades puede ser extremadamente dañino, no solo para quien lo hace, sino para quien lo acompaña. Y si no me cree, ve a su alrededor, a las mujeres y hombres que lo hacen, cómo padecen por comerse la torta antes del recreo. Y no me refiero a las bendiciones que llegan con eso, sino que podemos aplicar el mismo concepto a todas las áreas de la vida, ¿no? En otras palabras, cuando hacemos las cosas en un momento que no es su momento, puede que salgan bien, pero no serán plenas ni dejarán un buen fruto. Desde mi perspectiva, yo le puedo decir que para poder darle prioridad a cada necesidad se hace necesario sentarse a meditar y a discernir. Mucho más cuando no hay una persona que nos ayude a ver las cosas que nosotros no vemos. Por ejemplo, un buen amigo, quizá papá o mamá, y aunque si bien es cierto que la decisión será nuestra, pues lo importante es ver que al ir por ese bien propuesto por la inteligencia, que recordemos puede también ser engañada, vamos a arrastrar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Como cuando dejamos la escuela porque queremos tener nuestro dinero, digo, no es malo, pero haciendo eso es muy fácil perder el foco. Y como siempre he dicho aquí, el estudio no es la única forma de llegar al éxito, pero sí es la más segura. Y da tiempo de hacer otras cosas, de aprender otras cosas. Jamás, jamás voy a demeritar a aquellos hombres y mujeres que trabajan, y que trabajan y estudian además. De verdad los admiro mucho, mis respetos, y más cuando las circunstancias los obligan a actuar de esa forma, a dejar quizá la escuela y meterse a trabajar un tiempo y después regresar. El chiste de esto es, o debería de ser, no perder el foco de buscar las cosas que nos hagan mejores personas. En la noche vieja que ya se acerca, después de esto que le estoy platicando, quizá ya tenga un poco más claro todo el asunto. Porque yo, la verdad es que en estos deseos que se piden para el año que viene, yo lo voy a englobar en uno solo. Yo voy a pedir solo un deseo. Si es la voluntad de Dios, mi deseo es que me dejen esta tierra el siguiente año. Que de lo demás yo me encargo, como dice el refrán, a mí que me pongan donde hay, que yo agarro. Recordando un poco que la conservación de la vida es la primera y más básica necesidad que debemos de cubrir. Porque mientras haya vida, recordemos, pues siempre va a haber esperanza, ¿no? Mientras tanto, lo invito a que vayamos a una breve pausa musical, que pensemos un poquito en lo que acabamos de platicar. Y yo regreso. Está usted escuchando su programa favorito en la línea de la fe. Por favor, no se vaya. Yo soy Juan Valdés y ya estamos de regreso. No te vayas. Regresamos en unos momentos. Estás escuchando en la línea de la fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiuh y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas, todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal, amigos?
Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlanepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página, www.tierradelmedio.org.mx. Da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias por seguir con nosotros, estimado Radio Escucha. Le agradezco también por dejarnos un like en las redes sociales por las que estamos transmitiendo. Y le sigo invitando a que comparta este link con sus amigos y familiares para que podamos tener una sinergia más efectiva con el comentario de estos temas en su sobremesa. Y más ahorita que vamos a tener bastante tiempo después de las cenas en familia, pues siempre es bueno tratar temas interesantes para ir acrecentando nuestra inteligencia. Por desgracia le comento que seguimos en semáforo rojo, ¿no? Por favor no salga de su casa si no es necesario, utilice el cubreboca cuando esté en lugares cerrados. Le pido también utilizar el gel antibacterial y cuídese mucho para evitar ser parte de esta estadística que está arreciando. Pero recordemos que cuando más oscuridad hay es cuando está a punto de amanecer, así es que no perdamos la esperanza, mucho menos la fe.
Estamos entrando ya en la recta final de nuestra misión especial de Año Nuevo y vamos a ir acomodando todo esto para entenderlo un poco mejor, ¿le parece? Decíamos que un deseo o un anhelo es parte de una necesidad y que la necesidad es algo que requerimos para estar bien. También hemos dicho que si nos damos el tiempo para meditar un poco, tendremos la oportunidad de distinguir más a fondo si el deseo o necesidad es algo bueno para mí y para mi persona, o si solo es algo que se despertó por la influencia de los demás. Luego dijimos que cuando descubrimos que ese deseo es genuino, o cuando es una necesidad genuina, será necesario aplicarle la herramienta de la administración y planificación para llevarla a cabo y obtener ese bien. Hablamos también de que la voluntad es aquel elemento que va a ir por el bien que la inteligencia propone, pero que la voluntad puede estar influenciada por otros factores para que no vea los beneficios que ese bien va a traer, sino que solo se muestren las cosas negativas, y al no ver los beneficios, pues recordemos que la voluntad no actúa. Todo lo anterior, estimado Radio Escucha, relacionado a los deseos de Año Nuevo, esas resoluciones que más de las veces solo se quedan en papel, y a veces, o en la mayoría de las veces, solo en la cabeza. El punto final de todo esto tiene que ser cómo vamos a capitalizarlo, es decir, cómo hacemos posible que nuestros deseos realmente puedan cubrir esas necesidades y ser parte de la solución y no parte del problema. Y aquí, estimado radioescucha, nos vamos a referir a la parte que nos toca hacer. Recuerda que en el segmento anterior decíamos que teníamos que dejar de hacernos tontos y ponernos a trabajar. Bueno, pues aquí es donde lo vamos a explicar. Vamos a ver. Cuando estemos haciendo nuestra wish list, tengamos en cuenta cuáles son las necesidades que tenemos, las inmediatas, las que podemos ver, incluso las que nos hacen sufrir. Luego de esas necesidades que ya pensamos, hay que definir cuáles son las que nosotros podemos solventar con nuestro propio esfuerzo y dejemos al final las que no podemos hacer nosotros solos. Luego, empecemos a discernir sobre cada una de ellas. ¿Realmente es una necesidad? ¿Realmente es algo que quiero cambiar o modificar? Después ver si esa necesidad la podemos hacer nosotros solos, como ya decíamos, cuánto tiempo y recursos nos va a tomar finalizar esa actividad y al final revisar si la actividad que queremos hacer para cubrir esa necesidad es de las que requieren más de dos manos, es decir, la que no puedo hacer yo solo. También va a ser útil para la otra persona. Esto es importante recordarlo. Todas las necesidades que nosotros tengamos, va a haber unas que son específicamente personales y otras que tenemos que cumplir o complementar con otras personas. Pero jamás debemos de aplicar el dicho de ganar-ganar, porque desde mi perspectiva eso no existe. Ya lo veremos cuando estemos viendo la parte de la línea horizontal en el hombre social. Ahí veremos un poquito todo esto. Lo anterior, estimado amigo, es parte de la planificación y en este punto se hace necesario revisar a conciencia cuáles son nuestras capacidades, esos talentos que nos fueron otorgados el día en que entramos a este mundo. Y es que la parte que nos toca poner a nosotros es esta. Entonces, aquí volvemos al principio. Si no nos conocemos, si no sabemos cuáles son nuestros talentos, no podremos solventar esos deseos que apuntamos en la noche vieja, ¿no? Ahora, ¿por qué se hace necesario conocer esos talentos? Simplemente porque los talentos que tenemos pueden ser o parte del problema o parte de la solución. Puede ser que si explotamos y o mejoramos esos talentos, pueden desaparecer algunas de esas necesidades que nosotros creíamos tener. Pero aquí es donde entra también el concepto que nosotros tenemos, pues, acerca de nosotros mismos y cómo a veces creamos una necesidad superflua de codependencia y esperamos a que alguien llegue a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Cuando en el deseo de la noche previa al Año Nuevo expresamos la necesidad de tener un mejor trabajo, dejamos entrever en esa petición la insatisfacción obvia por estar en ese lugar. Y si me lo permite, el deseo es válido, pero también es válido que nos preguntemos el por qué deseamos hacer el cambio o por qué deseamos tener un trabajo diferente. Hay mil razones, se me ocurren tres, no cuatro. Puede ser porque nos tratan mal, o porque no somos competentes, o porque nos pagan poco, o porque el ambiente del trabajo está muy denso, no lo sé. Pero lo que sí sé
es que mucho de todo lo que acabo de decir y de todo lo que engloba esa decisión, pues está en nuestra persona solucionarlo. Pero tenemos que darnos cuenta de esto antes de iniciar cualquier plan. Ahora, si el deseo es cambiar de trabajo por una superación personal, pero en el trabajo actual podemos decir que estamos bien y que no tenemos problemas, que podemos salir por la puerta grande y dejar grandes amigos atrás, le puedo asegurar que todo va a confluir para que el cambio se pueda dar. Pero si pasa lo que mencionamos anteriormente, la frustración va a ir creciendo a tal grado que vamos a terminar saliendo con la cabeza gacha o a gritos y sombrerazos y por la puerta trasera. La moraleja de esto, querido amigo, querida amiga, es que lo que nos toca hacer a nosotros, en todos los sentidos, no debemos de dejar de hacerlo, porque nadie más va a hacerlo por nosotros. Y créanme cuando le digo que aceptar esa parte duele peor que cuando nos quitan una muela sin anestesia. Todo esto de los deseos de Año Nuevo y de los deseos de medio año son parte de un solo objetivo. Este objetivo es que nosotros estemos bien, que seamos felices, dicen por ahí, que tengamos los problemas mínimos y que podamos estar relajados. No obstante, debemos ser cautos en esto porque lo que nosotros deseamos o aspiramos a tener, pues más de las veces nos va a hacer más infelices de lo que ya somos. Y es que hay una realidad, no sabemos lo que queremos. La planeación en todo proyecto es una herramienta importante porque nos va a permitir conocer el objetivo realmente, sus pros y sus contras, sus costos y sus beneficios, es decir, vamos a tener bien claro el punto a donde queremos llegar. Ok, entiendo, el deseo nace, se ve bonito, es para cubrir una necesidad, la que guste usted. Con la planificación, ese deseo se puede convertir en realidad si empezamos a trabajar con la voluntad. Otro deseo clásico que usamos en estos deseos de Nochevieja o deseos de Año Nuevo, como guste, es el de quitarnos algún mal hábito, ¿no? Por ejemplo, el de fumar, siendo que es el menor de los malos hábitos. Entonces, deseamos y pedimos que se nos ayude a dejar de fumar, pero si no hacemos un análisis profundo de esto, no vamos a poder dejar dicho hábito, porque este hábito es un tic emocional causado por otros problemas mucho más serios. Si logramos descubrir esos problemas, este tic emocional va a desaparecer, pero de momento solo lo manifestamos, es decir, solo lo externamos y deseamos casi de forma infantil, pues que dicho hábito desaparezca mágicamente con solo decirlo y sin poner nada de nuestra parte. Los psicólogos dicen que los hábitos se pueden sustituir por otros hábitos, pero al final pues quedamos en lo mismo, ¿no? Quedamos presos. Yo creo que si nos conocemos a nosotros un poquito más cada día y empezamos a aceptar lo que somos y luego a planificar el cambio en donde se debe cambiar, asignar los recursos y supervisar que las cosas se hagan, seremos mejores personas y el hábito quizá deje de serlo al descubrir que tenemos más y mejores cosas en nuestra vida. Pero eso no va a suceder si no hacemos esa introspección. Finalmente, estimado redescucha, esto del desear, del modificar, de anhelar y de cambiar, tiene su lado vertical, claro está, y me atrevería a decir que este tema da mucho para compartir, pero aquí solo le diré que hay cosas en nuestra vida y mundo que se deben cambiar, otras que se deben modificar, algunas más que se deben erradicar totalmente, otras que se deben adquirir y otras que simplemente se tienen que aceptar. Pero por desgracia, nos cuesta mucho trabajo poder discernir entre aquello que tenemos que cambiar, lo que hay que modificar, lo que debemos erradicar, incluso lo que debemos de adquirir y aceptar. Y es que es un hecho que no tenemos tampoco nuestros objetivos bien definidos. Por eso, cuando llegan las campanadas, que al mismo tiempo nos sacan de este letargo en el que estábamos, pues nos comemos a prisa las uvas y cuando preguntan, oye, ¿qué fue lo que deseaste? ¿O qué fue lo que pediste? Casi siempre decimos, pues es personal, ¿no? O sea, que no nos acordamos de nada de lo que dijimos. La tradición marca un signo importante. Nos invita a seguir teniendo esperanza en que podamos desear tener algo y que mientras tengamos ese aliento de vida será necesario caminar en ese deseo. Pero la invitación del programa especial del día de hoy es que llevemos ese deseo a una realidad más cierta, donde no dejemos que esos deseos se queden solo en la intención y se conviertan en piedras, frustrando nuestra vida, sino que los apliquemos y le apliquemos la planeación, la administración y la voluntad de a poco, es decir, con el tiempo, para que vayamos cumpliendo sueños cada vez más grandes. ¿Y qué le parece, estimado radioescucha?
si nos quedamos con estos puntos para masticar pues toda la semana, ¿no? Punto número uno, se vale soñar y desear, pero si no se convierten en hechos realizables, dichos sueños y deseos se tienen que asimilar como algo que no haremos y luego separarlos de nosotros. No podemos vivir con sueños sin realizar porque con el tiempo se convierten en piedras de frustración en la mochila de la vida, haciendo casi imposible cargarla. Punto número 2. Aplicar las herramientas de la administración y la planificación a cada deseo que queramos que se convierta en realidad y revisar de paso nuestras habilidades para saber si contamos con los recursos que la tarea requiere con eso nos va a permitir completarla. Junto con eso, si aprendemos este número o este punto, cualquier objetivo que nos pongamos enfrente lo vamos a poder realizar. Punto número 3. Cada deseo y necesidad que se quiera resolver debe de contribuir para que seamos mejores personas. Si el deseo o la necesidad no lo hace de forma plausible, hay que revisar cuál es el origen de ese deseo y tratarlo para que deje de ser un stopper en la vida, es decir, algo que nos está deteniendo y aplicarle el punto número 1. El punto final es, si deseamos cambiar o modificar algo de nuestra persona, de nuestra situación de vida, y ese cambio nos sobrepasa, pues hay que pedir ayuda. Pedir para que nuestra razón se ilumine y sepamos qué debemos de hacer, como dijo el Papa Francisco, pedir al Espíritu el don del discernimiento. Yo espero que todo esto que hemos platicado aquí sirva de algo para que en la cena de la víspera de Año Nuevo que celebramos mañana y en la tradición de las uvas podamos tener más claros nuestros deseos, aunque quizás solo sea uno, pero bien planificado, bien asimilado, bien entendido, y que dicho deseo sea una flamita en el corazón que no se apague, que sea una actividad productiva en nuestra psique y un escalón más en nuestro espíritu para llegar al cielo. El año que termina es un año más, el que viene va a ser otro, con nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevos dolores, nuevos sufrimientos. No creo que tengamos que afligirnos de más pensando en todo lo que viene, ni tampoco en todo lo que fue. Simplemente hay que tomar lo que venga con la capacidad de planificar al momento y pedir la fuerza, sabiduría y valor para enfrentarlo y resolverlo. Y si en una de esas nos toca, como les ha tocado a muchos que se nos han adelantado ya en el camino, sabremos que en el cielo nos estará esperando la morada que se nos prometió. Por el día de hoy, se nos ha terminado el tiempo. Yo le agradezco mucho todo el apoyo que le ha brindado a este, su programa favorito en la línea de la fe. Y le pido que nos veamos aquí la próxima semana en una emisión más, en la primera emisión del año 2021, donde por supuesto hablaremos de la revelación del Señor, de la Epifanía. Todo claro desde la línea horizontal. Complementando un poco con este programa, especial, los programas que tuvimos previos, por supuesto este programa y el de la Navidad. Como en cada emisión, le agradezco al equipo de ingenieros que hacen posible que este programa salga al aire, a la Comisión de Comunicaciones, a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, al Coro Chorus Day por la contribución musical, a nuestro editor de medio tiempo, Víctor Ejenarito Valdés, a todos los colaboradores del área técnica y a los creativos, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. Muchas gracias a usted nuevamente por escucharnos y darnos un poco de su tiempo y sin dudarlo a Dios por la oportunidad de compartir esta información. Yo soy Juan Valdés de la Pastoral de las Comunicaciones, este es su programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, que Dios les siga bendiciendo y que tenga una excelente semana y un inicio de año inolvidable. Hasta la próxima. Agradecemos tu preferencia y te recordamos que puedes volver a escuchar tu programa En la Línea de la Fe en nuestras redes sociales o en el portal de la diócesis www.tierradenmedio.org.mx. Te esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Un estornudo puede viajar a 150 kilómetros por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano. Un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda,
todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlanepantla. Verdaderamente humano. Te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. De radio Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlanepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlanepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra.